Bueno, nosotros vinimos a ver si podíamos agarrar la prueba de sonido, viste, de la gente ahí de la vela, y nos encontramos con los artistas duraznenses que también estaban disfrutando de la prueba de sonido de la vela, preparándose un poquito para lo que va a ser esta noche. Me imagino un nerviosismo impresionante, ¿no? Sí, más que nada ansiedad, expectativa. Y como decía, aprovechamos ya que estamos y somos parte de esto, vinimos a ver la prueba de la vela, a disfrutar un poco de mañana, salimos a dar una vuelta y caímos acá, justito estaba la prueba de la vela y nos quedamos a verla y compartir con ellos. ¿Con qué se viene Crápula esta noche? Bueno, el show de Crápula hoy consiste en la presentación del disco nuevo que está saliendo en estas semanas. La semana que viene tenemos planeado lanzar el videoclip del primer corte de difusión del disco que se llama Creo. Y bueno, la banda hoy, la propuesta que tenemos es un show intenso, fuerte y presentando todas las canciones de este disco nuevo. Me imagino, digo, es algo que está en la tapa del libro, que es uno de los lugares más importantes donde les ha tocado tocar, ¿no? Por la cantidad de gente que va a estar llegando, que se estiman entre 30.000, 40.000 personas. Sí, ni que hablar. Es de los shows más grandes que hemos tocado, sin duda. El más grande, lejos, sí, lejos. Sí, todo lo que genera también esto, ¿no? Que Durazno, la expectativa de la gente, con el pasado del Pilsen Rock, la mística que ha generado esta ciudad en cuanto al rock, por lo que pasó hace 10, 15 años atrás. Entonces, te llena de adrenalina, de ganas y nada. Esperemos estar a la altura, que la gente lo disfrute y pasarla bien, disfrutarlo. Más que nada, disfrutarlo porque es lo que. Hacemos esto para disfrutar. Para nosotros tocar rock and roll es un hobby y lo que queremos es subir al escenario y pasarla bien. Así que esperemos que estén dadas todas las condiciones por parte nuestra, porque las condiciones externas están, lo estamos viendo, hay un escenario impresionante, un sonido y unas luces que están zarpadas. Entonces esperemos estar a la altura nosotros y disfrutarlo nomás, disfrutarlo con toda la intensidad que se merece. Viste que se dice que este podría ser como que una prueba para lo que podría ser un futuro más grande de este festival, ¿no? Que llámese Durazno Rock o como se llamó Pilsen Rock. También una responsabilidad muy grande que de la parte de ustedes que son de acá de Durazno para que esto salga perfecto, para que se pueda dar eso, ¿no? De que se vuelva a tener esa fiesta tan grande que se hacía acá en el corazón del país, ¿no? Sí, nosotros esto lo entendemos como el puntapié inicial de algo que se viene, que ojalá la fiesta la tengamos en paz y como es el ambiente del rock, todos juntos y disfrutando, y que sea el inicio de lo que fue lo anterior, o sea, un legado para la historia del rock nacional y bueno, ser partícipe en este inicio para nosotros es un orgullo y una emoción inmensa porque, como decía Pablo, todo el tiempo estamos trabajando para que poder demostrar lo que hacemos y disfrutarlo al máximo y pasándola bien, ¿no? Bueno, gente.
gente, desde ya, obviamente que la mejor para esta noche. Y bueno, vamos a estar ahí del otro lado del escenario viéndolos un poquito. Bueno, muchas gracias, gracias por estar siempre difundiendo la música de Durazno y la música nacional. Y nada, esperamos que también la pasen bien ustedes, que disfruten también. Y nos vemos esta noche. Perfecto, muchas gracias.